Com sempre, en esta secció toca presentar al cap de festes, cultura i tradicions de Revista de Sociedad. I és Quique Collado. Com estàs, Quique? Molt bé, encantat. Sobretot cap, sí. Nosaltres i també festa, cultura i tradicions, home. Sense dubte, que som, bueno, jo crec que som la terra més rica del món en festes, cultura i tradicions. I ho demostrem així, en cada programa. I jo t'ho confirme. Tu creus i jo t'ho confirme. Jo també. Sí, anem a començar. Se n'anem a Sant Joan. No, se n'anem a l'entrega dels ninots del Museu Faller, que es comencem per l'entrega dels ninots del Museu Faller. No, volia dir que anem a Sant Joan a saludar. Hola a tots els amics d'Alacant. Ahí tenim a Pere Borrego i a Vicent Borrego, de Na Jordana, portant els ninots, el ninot indultat infantil, en este cas, obra de Joan Blanch. Ahí tenim també la presència de l'ex-regidor ja, Paco Lledó, de Festes, Cultura i Tradició. L'arribada de les Corts. Després arribaria també, estaria Almirante Cadarso, en Manuel Algarra, el gran artista també que enguanya que dir i ha que significar que s'han dut dos ninots indultats, el d'Almirante Cadarso per indult popular i també el que planta en Mestre Gozalbo per indult del Gremi Artesà d'Artistes. Ahí tenim l'arribada també de les Falles Majors, de Maria Donderis, a la vegada també, bueno, com vegem, escenes costumbristes, atenció, perquè després veurem també els ninots indultats d'Alacant i veurem què és el que li agrada a la gent, el costumbrisme, sense dubte, el que passa el dia a dia, tant en qualsevol racó d'Alacant o de València. També és aprofitar per a entregar-li el quadre per el gran pintor alcoià José Borrell a Estefania López. Bueno, doncs ahí estaven els protagonistes, l'arribada de la Fallera Major de València, els ninots que s'entregaren al museu, el retrat també per a Estefania, i anem a escoltar a les declaracions dels emocionats protagonistes. Es que sí, yo creo que esto cuando uno ya sea mayor y ya esté jubilado y pueda venir aquí a contemplar sus obras, será lo único que nos quede, ¿no? El poder venir aquí un ratito y ver y recordarte estos tiempos que pasaste, bueno, pues gratos, ¿no? Porque esto no deja de ser un momento grato. Por supuesto, la verdad es que es algo que, bueno, se queda ahí un recuerdo del año que hemos vivido y que hemos disfrutado. Es una satisfacción enorme después de un año difícil el venir aquí como presidente, tener un ninot aquí indultat gracias a Manolo Algarra, que ha estado en todo momento con nosotros. Esto es una cosa muy grande. Sí, muy contenta porque el ninot se salvó del fuego y lo van a dejar aquí en el museo para que lo pueda ver todos. Sí, porque es la misma falla de siempre desde cuando era petit. Sí, la veritat és que sí, estar així una vegada més i que el poble elegirà el ninot és tot un honor. Molt bé, bueno, pues un mestre de categoria com és Joan Blanch, que gràcies a ell, al seu treball, hem pogut tornar de nou ací al Museu Faller a cedir, no, a donar per a tota la gent que vinga a partir d'ara el vore les falles festes de carrer que ha sigut digníssim. Molt bé, ahí ho tenim, tots els protagonistes d'aquesta entrega. Enhorabona, Almirante Cadarso i Na Jordana, que estaven ahí. Efectivament. Se n'anem ara a parlar de la festa grossa en el Cap i Casal i també en el Corpus de Morella. En Morella, sí senyor. Teníem pendent, la setmana passada no mos cabé en el programa, però ahí teníem la festa grossa a la ciutat de València i està la de Goya, passarem per mig de la de Goya. Això sí, mos pegaren tamborinats per tots els puestos, però ahí aguantàvem. La MoMA. La MoMA, això és la cabalgada del convit, que es fa per el matí, quan el capellà de les Roques convida tota la gent a la festivitat del Corpus. Ahí tenim a la Mare de Déu i, com vegem, la de Goya i la Xopà, que veurem en seguida espoals ples d'aigua com caien per el carrer d'Avellanes i, bueno, doncs feien les delícies de tots els que estàvem allí. Mos xopà hasta la MoMA i nosaltres també mos xoparem. I ara se n'anem ja rapidíssimament a Morella, que també un grandíssim Corpus. Un grandíssim Corpus, sobretot jo destacaria dues coses molt particulars. Els angelers que estem veient, els xiquets, xicotets, els angelers que tiren roses, pètals de rosa a la custòdia, al Santíssim, al llarg de la trajectòria i també després en l'Eglésia. Estem veient la Verge de Vallivana, que ja estem camí del sexeni, que serà en el 2018. I després personatges bíblics espectaculars, els carrers de Morella. Ahí tenim els angelers ja preparats en els pètals que li tiraren a, com diem, al Santíssim, ho fan en diverses parades al llarg del recorregut i després en la iglesia. Bueno, una iglesia de Morella que no té perdó. Quin gran gòtic
GT Morella, espectacular. También destacar las cortesías. Cada imatge que arriba, bueno, eso es como diem la Verge de Vallivana, que como diem que cuando arriba el sexeni, bueno, lo que es monta en Morella y el any d'abans, el anunci, pues es absolutamente espectacular. Ahí está la arribada de la custodia y anem a escoltar también a los protagonistas de las dos escenes que han visto, del Corpus de Valencia y del Corpus de Morella. Privilegio, la verdad. ¿Ilusionada? Mucho, porque en el Corpus somos mucha gente y te toca este personaje, pues es muy importante. Bueno, pues que nada, que sí, que hay que conducir con mucho cuidado y que respetar las normas, ¿no?, que dicen. Y que nada, un abrazo a todos. Claro que sí, porque es una manera de continuar y de mantener la tradición que desde el siglo XVIII en Valencia la procesión del Corpus ha sido la fiesta más importante de la ciudad. Claro, la danza trata de eso, de la lucha que se desarrolla con la danza, y el desarrollo es luchar con los pecados intentan tentar a la MoMA, pero la MoMA siempre sale victoriosa. Pues sí, la verdad es que sí, es la fiesta grossa de la ciudad de Valencia, y nada, es un, digamos, es la cultura y tradición viva y en la calle. La festividad histórica tradicional de Morella, y aún se represente pues la nuestra historia bien viva y que volvemos potenciar y colaborar como no para que siga bien viva y más viva que mai. También, pues bueno, eso es lo que hemos fa un pueblo gran, ¿no? Carigué cultivando todas las tradiciones, no dice a les perde. El Corpus era la festa de les més importants a part del sexeni de Morella, porque si una cosa tenim clar, els pobles han de seguir lluitant per els nostres antepassats, ¿no? Atención, porque si vostè es natiu de China y veu revista de sociedad per internet, está de enhorabona. ¿Por qué digas eso, Quique? Sí, señor, porque está creando también en la llegida del treball de fi de máster de dos grandes alumnes en el Departamento de Gestión Cultural, y agradecer desde así a Vicent Jiménez o Jiménez Chornet. Ahí el tenim parlant en el seu alumne, Enric Cuenca, la tomatina. Un dels treballs va ser sobre la tomatina. Ahí tenim a Vicent, junta Enric Cuenca, abans d'entrar a fer la exposició d'aquest gran treball. I ara estem veient en l'amfiteatre Romà de Tarragona. Per què? Perquè ahí tenim a Joan Xincai, o algo així. La nota curiosa, Joan Xincai. Sí, senyor, que va muntar un projecte i va llegir un treball espectacular. Del Xincai de tota la vida. Sí, senyor. Es diu en... No, no, és... Está claro. Es diu en concret tras los pasos de Lucius Severius, y es una propuesta para que vinguen es turistes chinesos así a vore, pues porque les agrada, les encanta la escultura romana y griega, y que vinguen así, y ella ho va a proposar para ficarlo en marcha. Enhorabuena, dos, anem a escoltarles, sí, declaraciones. Es cierto que aquí tiene no todas las ciudades, pero muchas ciudades que dispone de teatros, anfiteatros, circos, que cuando yo fui, por ejemplo, en Secobrica, cuando fui ahí, que me daba una imagen que como una ciudad antigua romana estaba viva ahí, que las imágenes que yo tenía desde pequeña, que a través de los libros y tal, que ahora todo está viva, enfrente de mí, que estaba muy, muy emocionada. Efectivamente, la tomatina es un fenómeno global, ¿no? Y claro, el mediatismo que te escampa a todos los indrets del mundo, ¿no? Tanto a través de anuncios, películas, mitjans de comunicación, internet, etc. Es un fenómeno global, podríamos decirle. Por supuesto, este trabajo solo fa que refermar, creo yo, que han de posar en valor, ¿no?, las nuestras tradiciones, las nuestras festes. Al final es la nuestra cultura, ¿no? Es un de los bens más preuats que tenemos, y cal, si no lo fem nosotros, no lo va a hacer ningún per nosotros.